Hola amigos, soy el Oso Traposo y hoy tengo un poco de hambre. Para abrir bien el apetito, os voy a contar unas adivinanzas sobre unas frutas. Vamos con la primera, a ver si la sabéis. Blanca por dentro y verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Pero no esperes mucho, ¿eh? ¡Es la pera! ¡Qué rica estaba! Vamos con la siguiente adivinanza. Esta es un poco más difícil. Oro no es, plata no es. Abre la cortina y verás lo que es. ¡Es el plátano! Este estaba todavía más bueno que la pera. Vamos a ver la siguiente adivinanza. Esta es un poco más complicada. Es de una fruta un poco tropical. Tiene corona y no es rey. Tiene ojos y no puede ver. Tiene escamas y no es pez. ¿Qué es? ¿Seguro que no lo sabéis? Vamos, es muy fácil. ¿No lo sabéis? ¿Seguro que no lo sabéis? ¡Es una piña! ¡Sí, una piña para el niño y para la niña! Pues también me la como. Yo estoy casi ya saciado, pero todavía tengo un poco más de hambre. Vamos a ver la siguiente adivinanza. Tiene ojos y no ve. Tiene agua y no la bebe. Tiene carne y no la come. Tiene barba y no es hombre. ¿Sabéis lo que es? ¡Es el coco! Bueno, me lo voy a comer porque el que poco coco come, luego se queda hambriento. Bueno, muchachos, ¿qué os están pareciendo estas frutas? ¿Habéis conocido alguna que no sabíais ya? A mí me está encantando comérmelas todas. Vamos con la siguiente fruta. Esta es más pequeñita, pero me va a gustar igual. El sol las madura. Las manos recogen. El pie las tritura. Y la boca las come. ¿Qué podrá ser? ¡Son las uvas! ¡Mira qué ricas! Tan pequeñitas, pero tantas, tantas. Una, dos, 3, 4. ¡Qué ricas! Yo estoy un poco inflado de comer tanta fruta, así es que me voy a ir a echar una siesta. ¡Nos vemos pronto! ¡Traposo! ¡Traposo!